Seguimos en Hecho Meridiano. Querétaro llega el viernes de Cuaresma. Es un periodo en el que miles de queretanos viven con fe. Algunos evitan algunos gustos o vicios durante estos 40 días. La mayoría aumenta el consumo de los mariscos y deja fuera la dieta de la carne roja. Voy contigo, Bernardo Paz, al Mercado de la Cruz. Muy buenas tardes, Bernardo. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Estamos al interior del Mercado de la Cruz en este viernes de vigilia. La Cuaresma pues continúa y la gente pues viene todavía nuevamente a las marisquerías, a las pescaderías, a preparar los guisados de esta tarde. Margarita, ¿qué vas a preparar hoy? Camarones al mojo de ajo. Ay, qué rico. ¿Con qué más los vas a acompañar? Con un arroz blanco y una ensalada. ¿Los precios cómo ves? Está muy bien. Perfecto. Pues, sí. Provechito, Magui. Gracias. Héctor, coméntanos, buenas tardes. ¿Cómo están las ventas? ¿Han incrementado? Pues se han incrementado un poquito las ventas ahorita en esta temporada. No como quisiéramos, pero se han incrementado un poco, no sé, ¿qué te puedo decir? Un 30-40%. ¿Precios, Héctor? ¿Pescados, mariscos? Precios siguen siendo los mismos de todo el año. Los que más se consume la gente, el filete de cazón, 90 pesos, mojarra entera 44, camarón pacotilla 120. O sea, los precios están muy, muy accesibles. Muchas gracias, Héctor. Que sigan las ventas. Ahí lo tenemos, las recomendaciones para este fin de semana, pues obviamente consumir productos frescos, recuerde hervirlos bien también, verduras es lo que está consumiendo mucho, pueden preparar pues obviamente camarones al mojo de ajo, la tampiqueña, la veracruzana, la diabla, como se les antoje, el chiste es pasarla bien en familia en este viernes de vigilia. Excelente fin de semana, regresamos al estudio, muy buenas tardes. Gracias, Bernardo, que tengas una excelente tarde, excelente fin de semana y buen provecho en caso de que esté comiendo.